Buenos días. Good morning. Welcome. We're going to wait for one more minute so that more people join our session. Okay. Bueno, buenos días y buenos días con todos, todas, bienvenidos. Vamos a iniciar este espacio en honor al tiempo. Mi nombre es Paola Zavala, trabajo en la Fundación Futuro Latinoamericano, FLA, basada en Quito, Ecuador. Y antes de iniciar, quiero compartir algunos detalles logísticos con ustedes. El webinar lo vamos a dividir en tres bloques. Un primer bloque que tratará brevemente sobre qué son los fondos de agua. Un segundo espacio que trataremos sobre los factores de éxito de los fondos de agua y sobre todo conversaremos sobre los retos de los fondos. Y finalmente un tercer bloque sobre la plataforma andina de fondos de agua como un espacio de colaboración entre estos mecanismos financieros locales. Quiero recordarles que si tienen preguntas a lo largo del webinar, las pueden poner en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de Zoom, en la parte inferior a la derecha. Por favor, coloquen ahí sus preguntas. Vamos a tener al final un espacio donde todos puedan hacer preguntas y los distintos panelistas poder contestarlas. También les queremos recordar que este evento tiene traducción simultánea al inglés. Pueden acceder en su barra de Zoom la interpretación y ahí pueden escoger el idioma que prefieran. Con esto podemos empezar. Desde el 2021 existe un esfuerzo colectivo que nace desde los fondos de agua de la región andina como un espacio de intercambio de experiencias y saberes que gira en torno a la protección del agua. La plataforma andina de fondos de agua agrupa 10 fondos de agua en Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia, la Alianza Biocuenca, Cuenca Verde y Vivo Cuenca. Agua Somos en Bogotá. En Ecuador está el FONAG, en Quito, el FODESNA en Napo, el Fondo de Páramos de Tungurahua y FONAPA en Paute. Y en Perú está FORASAN en Piura y el Acuafondo en Lima. La plataforma aporta la conservación de más de 1.8 millones de hectáreas de ecosistemas críticos para el agua, que abastecen de este líquido vital a más de 30 millones de personas en la región. En la siguiente hora y media conoceremos sobre los distintos retos de estos mecanismos financieros locales y las ventajas de articular los esfuerzos de los fondos de agua en la región como una respuesta en lo local. Este esfuerzo es facilitado por la Fundación Futuro Latinoamericano con el financiamiento de la Fundación Tinker y en coordinación con el programa Alianza Clima y Desarrollo, CDKN. Para eso le paso la palabra a mi colega Karen, que va a moderar el primer bloque. Muchas gracias, Paola. Bueno, tal como me presentó, mi nombre es Karen Hildal. Yo también trabajo en FLA, en Ecuador. Y estaré moderando este primer bloque sobre qué es un fondo de agua. Antes de pasar la palabra a nuestras panelistas, vamos a iniciar con un breve video para tener más contexto sobre qué es un fondo de agua. Estamos sin sonido, Franco.
acciones voluntarias para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y los servicios que estos nos brindan en un contexto de cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza, contribuyendo al manejo sustentable del agua. En el Perú, el Fondo Regional del Agua, Forasan Piura, invierte en acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, así como del fomento de la cultura del agua para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura. Gracias. Yo creo que sí hay como pasar solo la primera parte del video de nuevo, porque como no hubo sonido. Yaku, agua. Ensa. Para la ciencia, es la unión de dos moléculas. Para las culturas ancestrales, es una entidad sagrada. Y para las ciudades, corresponde a las venas que cruzan por ella. Y a pesar de eso, olvidamos su cuidado. Damos por hecho que siempre estará ahí. El agua es vida y es irreemplazable. Ella es parte de ti. Haz tu parte. Los fondos de agua son innovadores mecanismos financieros de gobernanza y de gestión que permiten aunar esfuerzos y recursos de distintos actores públicos y privados con el fin de contribuir a la seguridad hídrica que implica alcanzar la capacidad de proporcionar agua en suficiente cantidad y calidad para satisfacer las necesidades de la población y contribuir al desarrollo de sus medios de vida. Los fondos permiten captar, administrar y canalizar inversiones voluntarias para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y los servicios que estos nos brindan en un contexto de cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza, contribuyendo al manejo sustentable del agua. En el Perú, el Fondo Regional del Agua, Forasan Piura, invierte en acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, así como del fomento de la cultura del agua para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura. Listo. Un fondo de agua es un mecanismo financiero multiactor. Y por eso nos interesa en este bloque escuchar de las diferentes perspectivas de representantes involucrados e involucradas en estos espacios de gestión integrada de agua, desde la autoridad ambiental, comunidad y sector privado. Con esto doy la bienvenida al primer panel integrado por José Antonio Dávalos, ministro subrogante de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gilma Forero, lideresa comunitaria del Páramo de Guerrero, Colombia, y Analí Huamancayo, gerente de asuntos cooperativos embotelladora de bebidas CBC, representante de Perú. No contamos con la participación de la autoridad ambiental en vivo, pero vamos a ver este breve video que nos compartió a continuación. Les saluda José Antonio Dávalos, ministro subrogante del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Desde el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Guillermo Lasso, ratificamos nuestro compromiso por la protección y la conservación del agua como una prioridad nacional. Nuestro trabajo va articulado con la acción colectiva de los agentes del cambio, que identifican las necesidades de la población y ejecutan soluciones basadas en la naturaleza, mediante la implementación de los fondos de agua, el cual Ecuador es pionero en Latinoamérica, a fin de contribuir con la seguridad hídrica del país. Estos mecanismos económicos y financieros aseguran el líquido vital, tanto en cantidad como en calidad, así como la gobernanza y gestión de los actores relacionados al recurso hídrico,
a través de la implementación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de capacidades, entre otros. Y los retos que enfrentamos en torno al uso y manejo del agua los hemos abordado de una manera holística, direccionada hacia el bienestar común, el crecimiento económico de nuestras comunidades, la biodiversidad y la seguridad hídrica para las actuales y futuras generaciones. Ecuador trabaja por la sostenibilidad del agua y la conservación de la vida. A continuación, vamos a pasar la palabra a Gilma. Gilma es profesional graduada en medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Se mudó de Bogotá a pueblos más pequeños y empezó a compartir espacios de interacción y apoyar actividades como, por ejemplo, grupos de lectura, danza, música y la estructuración del Consejo Consultivo de la Mujer de Subachoque. Actualmente forma parte de un equipo de profesionales en la Fundación Alianza Biocuenca en el proyecto Mi Páramo de Guerrero. Gilma, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento. Nos gustaría entender cuáles han sido los resultados más relevantes para su comunidad de participar en un fondo de agua, pensando tanto en mujeres como hombres. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, yo soy Gilma Forero, trabajo en este momento en un municipio próximo a Bogotá, 50 kilómetros para la Fundación Alianza Biocuenca, soy líder territorial. Siguiente, por favor. Para entender el trabajo que se hace y que también entender qué es un fondo de agua, seguramente esto lo van a explicar un poco a fondo después, pero pues los fondos de agua, particularmente la Alianza Biocuenca, es una plataforma colaborativa donde se juntan muchas voluntades para hacer trabajo con las comunidades y soluciones basadas en la naturaleza, particularmente en el nororiente de Colombia, pero a partir del mayo de hace 2 años se escaló al páramo de Guerrero y entramos a páramo de Chingaza en Cundinamarca. Siguiente. Hay que entender que el objetivo de la Fundación Alianza Biocuenca y su trabajo en territorio es fortalecer y consolidar espacios estratégicos y comunitarios de conservación en el territorio con acciones voluntarias, que se traducen en ejercicios de protección ambiental y apropiación comunitaria de la microcuenca y fortalecimiento de redes sociales en la gestión ambiental. Siguiente. Para entender por qué la comunidad es importante, hay que aclarar que son finalmente ellos los que habitan el territorio, lo gozan, pero también lo sufren, así que son actores clave en el desarrollo y la implementación de los programas, de cualquier programa que haga el fondo de agua en cada uno de los municipios de ejecución. Ellos son los que determinan desde la parte alta de la microcuenca lo que pasa en la cuenca media y la parte baja de la microcuenca, por lo que son definitivos en la ejecución de los proyectos. Siguiente. La metodología Mi Páramo funciona en 5 pasos aparentemente simples que van desde la socialización de los proyectos hasta el monitoreo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el punto 4, que es el punto en el que las comunidades se sienten finalmente afectadas o intervenidas positivamente por cada uno de los proyectos y programas que tiene el Fondo de Agua Alianza Biocuenca. Y esta fase 4 es la intervención que también se desarrolla en 4 fases en general, que tienen muchas pequeñas y grandes brazos para atender a las comunidades de los territorios. Estas intervenciones se basan en la conservación, restauración, apoyo a la producción sostenible y bienestar de las comunidades. Siguiente. En la conservación y restauración enfocamos esfuerzos en el aislamiento y protección de bosques amenazados o de especial factura en temas de abastecimiento de recurso hídrico, y también apoyamos con el abasto de especies de árboles nativos, abono y acompañamiento técnico para el desarrollo de las siembras en los predios. Cabe aclarar que estas áreas de conservación y restauración corresponden a arreglos voluntarios de cada uno de los predios, de los dueños de los predios. Siguiente. En temas de apoyo a la producción sostenible nos enfocamos en aquellos direccionamientos y emprendimientos que afectan mínimamente el ambiente o que tienen que tienen menor impacto ambiental, como son la apicultura, el silvopastoreo,
producciones de viveros y otro tipo de emprendimientos propios de cada uno de los beneficios adheridos a los programas. Siguiente. En temas de bienestar hemos logrado llegar con soluciones tan simples como filtros de agua para uso doméstico que ha reducido cargas de coliformes, estufas ecoeficientes que reducen el consumo de leña, también la emisión de gases dañinos tanto para el ambiente como para la salud de los usuarios. Y estamos trabajando fuertemente en el empoderamiento o en la retoma más bien, particularmente de las familias campesinas de la huerta casera, propendiendo por la soberanía alimentaria. Siguiente. Otras de nuestras intervenciones tienen que ver con educación. Fortalecemos procesos productivos de carácter ambiental. Trabajamos enormemente en los últimos tiempos con niños y jóvenes de la región. Y en la parte superior pueden ver también una de nuestras primeras iniciativas de fortalecimiento e incluso de iniciación en procesos de producción de abejas en los bosques altoandinos. Siguiente. Increíblemente para muchos de los asociados y de sus hijos no hay conocimiento ni apropiación del territorio y se ha estado trabajando también en el reconocimiento de las zonas y de los alrededores donde viven para que reconozcan la importancia de las zonas, identifiquen la microcuenca y generen apropiación del territorio. Siguiente. Esta es una de las intervenciones más interesantes o de las alianzas e interacciones más interesantes que hemos logrado propiciar con nuestro Ejército Nacional. Logramos que el ejército llegue a los predios y esto ha logrado también que se identifiquen y se identifiquen tanto de parte de los muchachos que trabajan en el territorio de cómo son las comunidades, pero también una percepción diferente de la comunidad frente a ellos, diferente a su accionar habitual de defensa y de las armas. Esta es una labor bien, bien interesante y muy estimulante de realizar en territorio con las comunidades. Siguiente. Finalmente quiero concluir que cuando las comunidades son protagonistas y son tomadoras de decisiones se convierten en un elemento clave en la generación de identidad y gobernanza. Cuando la comunidad se empodera, se apropia de los procesos de participación activa en la ejecución y eso conlleva a que cuiden los recursos que los fondos de agua puedan llevar a sus casas y a sus predios. A través de los procesos de educación logran entender que existen otras maneras de hacer producciones sostenibles y pueden lograr el enlace de sus sistemas productivos con el bosque, ya sea agroforestería, silvopastoreo y otro tipo de iniciativas. También el mensaje se consolida y logran validar que cuidar el recurso hídrico es una actividad reconocida e incluso rentable. Los programas de educación en metodologías productivas, económicas y ambientalmente sostenibles aseguran no solo las áreas conservadas y restauradas, sino que llegan incluso a ampliarlas porque los procesos se hacen más eficientes y las personas pueden dedicarle un poco más de área productiva de sus predios a la conservación y restauración de los bosques. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilma. Es muy importante entender cómo ha sido la experiencia del Páramo Guerrero y cómo están trabajando en estos temas de conservación, restauración, producción sostenible. A continuación, contamos con la participación de Annalí. Annalí es comunicadora de la Universidad San Ignacio de Loyola, con especialización en comunicación estratégica y gestión de la reputación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de comunicación estratégica, asuntos públicos y corporativos. Y actualmente lidera la gerencia de asuntos corporativos de CBC Perú. Annalí. Muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera los principales factores que atraen la participación del sector privado en un fondo de agua? Muchas
Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan, que me dan a mí, que le dan a CBC de poder participar en este evento y poder dar respuesta a la consulta, a la pregunta que refirió Karen. Permítanme, por favor, tomar un minuto para presentarnos. Nosotros somos CBC, como comentaba Karen. Somos una empresa que opera en Perú hace más de 7 años, pero somos una compañía que opera en el mundo hace más de 130 años. Nosotros nacimos en Guatemala y tenemos presencia en la mayoría de países de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y, por supuesto, aquí en Perú. La producción de bebidas es lo nuestro y en el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad centramos gran parte de nuestros esfuerzos pues, en garantizar el recurso hídrico para las actuales y futuras generaciones. Claramente ustedes dicen, cobra mucho sentido el hecho de que esta empresa en particular esté muy enfocada en el cuidado del recurso, porque es, digamos, el agua es uno de sus principales insumos como parte de su producción. Bueno, todos sabemos que el agua es un recurso finito, es un recurso indispensable, y no solamente para los negocios como la industria en la que nos desarrollamos nosotros, sino también para todos los sectores industriales y, por supuesto, en general, para vivir. Si bien nuestra operación permite un uso eficiente del agua, incluso con el tratamiento de aguas residuales, y creo que ahí es importantísimo comentar que todas las plantas que nosotros tenemos en el mundo tienen estaciones de tratamiento de aguas residuales que en todos los casos permiten que nosotros podamos devolver el agua en mejores condiciones de la que la encontramos. Es en todo este contexto que nosotros como empresa apostamos desde el sector privado. Bet as a private company is to participate in this. Nos sentimos muy orgullosos de decir que desde el año 2017, que es el año en que nació, somos la única empresa del sector privado que aporta al FORASAN, que es el Fondo Regional de Agua de Piura, y desde 2022 somos ya oficialmente parte de Acuafondo, que es el Fondo de Agua de Lima y Callao. De hecho, nosotros desde el año 2021 empezamos con un aporte a Acuafondo, pero digamos que oficialmente somos miembros desde el año pasado. Y ello se da porque consideramos que los fondos de agua son mecanismos que no solo son importantes por la captación y la administración de los recursos que van a decantar en un cuidado del recurso hídrico, sino también por la visibilidad que le dan a este recurso que es tan vital para todos. Al mismo tiempo, creo que los fondos de agua resultan o deben, mejor dicho, que el sector privado debe apostar por los fondos de agua porque claramente contribuyen de manera activa al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Quien diga que el negocio son netamente, que el negocio de los negocios son netamente los negocios, está equivocado. O se quedó viviendo en el tiempo, atrapado en el tiempo o en hace dos siglos. Las empresas que piensen que solo deben hacer lo que les toca, es decir, pagar sus impuestos y cumplir la ley, considero que están condenadas a morir. Esto repercute directamente en que el talento no va a llegar a esta empresa. Cada vez somos conscientes por toda esta corriente de que existe en el mundo de conservación del medio ambiente, de preservación y cuidado de nuestro planeta, que el talento ahora, el mejor talento, busca precisamente llegar a empresas en donde ellos puedan vivir este valor, donde puedan darle cumplimiento a esta corriente. Y quedarse atrás ofreciendo productos o servicios que no generen la sostenibilidad de los recursos, pues claramente ningún consumidor ni ningún trabajador con talento va a querer acceder a ellos. Las empresas de este siglo definitivamente debemos buscar y compartir el bienestar.
Es nuestro compromiso, considero yo, no solamente el dar cumplimiento a pagar por el agua que utilizamos, sino precisamente en ir muchísimo más allá, en participar en iniciativas como claramente son los fondos de agua que garanticen la sostenibilidad del recurso en el tiempo, su adecuado manejo y por supuesto que puedan visibilizar que el agua es o la sostenibilidad del recurso es un problema al que debemos de hacerle frente todos y que claramente de la continuidad del recurso depende nuestra existencia, tanto de empresas como de personas. También quisiera comentar que consideramos que es clave el hecho de que a través de los fondos de agua se puedan desarrollar alianzas estratégicas con diversos organismos, sean nacionales, internacionales, con las comunidades, con los líderes comunitarios, con asociaciones de mujeres, con asociaciones de jóvenes, claramente con las entidades públicas, para que se pueda trabajar de forma conjunta en el desarrollo e integral y claramente inclusivo de las comunidades. Consideramos que ese es uno de los principales valores que tienen los fondos de agua, que se pueden llevar a cabo sinergias, que se pueden llevar a cabo una labor que puede tener un mayor impacto que si simplemente una empresa de manera aislada realiza acciones como parte de su compromiso de sostenibilidad o de responsabilidad ambiental. De esta forma, claramente, simplemente para reforzar la idea, vamos a lograr un mayor impacto y claramente a una mayor escala. En esa línea, desde CBC, con la experiencia que ya tenemos de todos estos años de trabajo, tanto con Forasan y ahora desde el año pasado con Acuafondo, es nuestro deseo permanente el invitar a la mayor cantidad de empresas posibles a que puedan unirse a los fondos de agua de las comunidades, de los países en donde desarrollen sus operaciones. Tenemos clarísimo que mientras más entidades apoyemos estas iniciativas, vamos a lograr crear una cultura de conservación del agua y de este modo podremos garantizar que este recurso continúe estando disponible tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Annalie. Es muy interesante escuchar de la perspectiva del sector privado y su interés, bueno, de no solo participar en un fondo de agua, sino el compromiso de aportar a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y de contribuir al bienestar de las personas y el planeta. Muchas gracias. Y si hay participantes que recién se han conectado, les queremos avisar que hay traducción simultánea en el botón de abajo. We have live translation for this event, English-Spanish, Spanish-English in the Zoom button below. You can switch your language. Y recuerden que cualquier pregunta pueden incluir en el botón de preguntas y respuestas. Y tendremos un tiempo al final del evento para contestarlas. Y si pueden dirigir su pregunta a una panelista en particular, sería de mucha ayuda. Y con esto terminamos este bloque. Muy interesante estas intervenciones. Realmente agradecemos la participación de nuestros panelistas. Y con esto paso la palabra a Paola para moderar el segundo bloque. Muchas gracias, Karen. Gracias por esas intervenciones y las preguntas. Y vemos que ya hay algunas preguntas. Al final daremos el espacio para irlas contestando. Luego de más de 20 años de aprendizaje de los fondos de agua en la región, podemos resaltar 5 factores de éxito para los fondos de agua y su sostenibilidad. Primero, tener un alcance y metas claras. Poder contar con aliados estratégicos y las partes interesadas en las áreas de intervención de los fondos. Tener un proceso de rendición de cuentas y resultados claros es clave. El fondo debe ser una inversión de largo plazo y eso lo vamos a escuchar un poquito más. Y contar con el apoyo político y el liderazgo técnico. A continuación queremos compartir un breve video desde la experiencia de los fondos de agua de los 3 países para luego pasar a un conversatorio y profundizar sobre estos factores de éxito, pero también sobre los retos que tienen los fondos de agua.
Hola, soy Felipe Guerrero, director de Cuenca Verde, fondo de agua para Medellín y la región centro, norte y oriente de Antioquia, Colombia. Cuando tienes un sueño que quieres alcanzar, es muy importante tener claridad en tu propósito y tu alcance. Esto aplica en nuestras vidas personales y también para plataformas multiactor de colaboración como los fondos de agua. En este sentido, el accionar de los fondos de agua para la protección de las cuencas en territorios con geografías y sistemas socioecológicos complejos debe basarse en un alcance claro de lo que se puede y no se puede hacer, así como en herramientas científicas que nos permitan trazar objetivos específicos. Todo esto enmarcado en un sistema de gestión adaptativa basada en datos que nos permita navegar posibles cambios si es necesario para alcanzar nuestros objetivos. Me llamo Gerardo Nicola Garcés y soy el secretario técnico del Fondo de Páramos Tungurahua. Este fondo ha sido estructurado con la colaboración fundamental de los movimientos indígenas de Tungurahua, más instituciones públicas locales que utilizan el agua natural. En general, el fondo, que fue fundado en el año 2008, está estructurado para servir en la conservación de los páramos, la restauración de páramos, pero además en educación ambiental de las comunidades, más en temas relacionados con la estructura productiva de estos. Nuestros colaboradores pues, fundamentales constituyen ECOAM, que es una ONG radicada en el Cusco, Perú, la Cooperación Española, GIZ, de servicio alemán, ACRA, una ONG italiana, y también, y fundamentalmente, la Fundación Futuro Latinoamericano. Entre todos hacemos estos empeños para que la estructura de los páramos se mantenga y la conservación del ambiente sirva para crear conciencia fundamental en nuestra sociedad. Hola, soy Olga Galindo, directora del Fondo de Agua Vivo Cuenca. Hay dos resultados importantes para nosotros. El primero es que este ejercicio ha ayudado a que armonicemos las acciones sobre el territorio. Es decir, no solo recolectamos recursos financieros, sino que además acordamos actividades conjuntas. Y el segundo es que tenemos un marco de monitoreo que permite medir cuáles son los impactos de cada una de estas acciones que desarrollamos. Lo que hacemos nosotros, cómo le ayuda a cumplir los objetivos o las competencias de otra organización y de hecho también cómo las actividades que ellos desarrollan están en función de mejorar los servicios ecosistémicos de la cuenca. Soy Bert de Biebra, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua, FONAG, de Quito, Ecuador. El FONAG fue creado para 80 años. El largo plazo está en sus genes. Esta sostenibilidad está dada por aportes periódicos de sus constituyentes, particularmente de MAPS Agua de Quito y a través de ella de todos los quiteños. El tema de conservación de fuentes de agua no es algo de unos pocos años, es para siempre. Este mecanismo financiero sólido es complementado con aportes de financiamiento climático y contribuciones del sector privado. El éxito de los fondos de agua se sustenta en el respaldo político y el liderazgo de las instituciones públicas y privadas en la implementación de las acciones de protección y conservación de los ecosistemas naturales que proveen de agua a las poblaciones para el desarrollo de sus actividades. En el Perú, el Fondo Regional del Agua Forazán Piura cuenta con el respaldo político e institucional de la Autoridad Nacional del Agua a través del Consejo de Recursos Hídricos y el Gobierno Regional Piura como socios fundadores. El Forazán Piura implementa acciones basadas en la naturaleza en comunidades altoandinas de la cuenca Chira-Piura.
las cuales destacan la contribución y liderazgo de esta iniciativa, que permite la implementación de acciones mediante intervenciones sostenibles para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas reguladores de agua en un contexto de cambio climático. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar este conversatorio ya habiendo escuchado sobre los factores de éxito y nos van a acompañar en este segundo bloque Bert de Biebre, el secretario técnico del Fondo de Agua para Quito, FONAC, Mariela Sánchez, directora del Acuafondo en Perú, y Olga Galindo, directora de Vivo Cuenca en Colombia. Iniciamos, queremos enfocarnos ahora un poco en los retos que tienen los fondos de agua. Iniciamos con Bert. Bert tiene un PhD en estudios biológicos aplicados, una maestría en ingeniería de los recursos hídricos y es ingeniero civil. Tiene más de 30 años de experiencia en los Andes tropicales, trabajando en universidades, ONGs y asesorando al sector público y privado. Actualmente es el secretario técnico de FONAR, el Fondo de Agua de Quito. Bert, gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, desde la experiencia de FONAR, ¿cuáles son los argumentos decisivos para comprometer ese financiamiento a largo plazo de un fondo de agua? Muy buenos días, muchas gracias, Paola, colegas en los paneles. Bueno, como decía en el video, el largo plazo está en los genes. En el caso de Ecuador, este largo plazo está fijado en la figura jurídica del fideicomiso. En otros países no necesariamente es lo mismo, pero igual encuentran maneras para garantizar el largo plazo. Eso es absolutamente clave en los fondos de agua. Para esto, lógicamente, necesitamos aportes periódicos, ¿no? Más allá de lo que se pueda conseguir a través de proyectos que típicamente tienen una duración de 3, 4, 5 años, quizás, aportes periódicos. Muchos países están pensando en una figura que en realidad en Quito ya lo tenemos ahora hace más de 20 años y que es un porcentaje, ¿no?, que todos los usuarios del agua de consumo doméstico aportan, ¿no?, un porcentaje de la tarifa de agua para la conservación de las cuencas, para la conservación de las fuentes de agua, ¿no? En Quito surgió de una manera realmente admirable, ¿no?, antes de que estos temas se han vuelto más en la palestra pública, ¿no? Como digo, hace más de 20 años ya un porcentaje. La voluntad fue realmente de la misma empresa de agua, ¿no? Y hay que reconocer que hasta el momento incluso hay muchos quiteños que no están necesariamente al tanto de que se está contribuyendo, ¿no? Pero a través de la empresa de agua están aportando todos los quiteños, ¿no? Este mecanismo es el motor, es el corazón del financiamiento, pero no es de ninguna manera el único. Y eso es, creo, también un aspecto clave de que se pueda, alrededor de este motor, de este corazón, apalancar, conseguir otros recursos, ¿no?, de los otros constituyentes del mismo fideicomiso, ¿no?, y de otros contribuyentes, donantes, aliados, como queramos llamarlo. Lo que con el tiempo hemos visto es a través de la consolidación del mecanismo y sobre todo de la capacidad de implementación, y quiero insistir mucho en eso, la capacidad de implementación que lleva a una efectividad en la inversión que realizamos en las cuencas, ¿no?, llama la atención a muchos contribuyentes, donantes, llama, por ejemplo, la atención ahora que disponemos de esta fuente que de manera general lo llamamos financiamiento climático, todo lo que viene de manera obligatoria alrededor de la Convención de Cambio Climático o también mucho de manera voluntaria de tantos actores que quieren hacer algo por la adaptación o la mitigación al cambio climático. Es así que como FONAC, por ejemplo, hemos sido implementadores de una,
de una pequeña parte de uno de los primeros grandes proyectos del Fondo Climático Verde que consiguió el gobierno de Ecuador, ¿no? Y que estamos ahora también a puertas de que como Fondo de Agua nos califiquemos, nos califiquemos como implementador de huella de compensación de huella de carbono, ¿no? En Ecuador, bajo el esquema oficial Programa Ecuador Carbono Cero, pero cada país ya tiene sus mecanismos, ¿no es cierto?, de financiamiento que viene por mitigación de cambio climático, captura de carbono o evitar emisiones, ¿no? Es absolutamente claro que casi todas las acciones que nosotros implementamos como Fondo de Agua para la conservación de fuentes y de cuencas también tienen sus beneficios en carbono, ¿no? Cuando conservamos un páramo, cuando reforestamos y tantas otras acciones tienen sus beneficios tanto en agua como en carbono. Hay una gran sinergia posible ahí y eso debemos saber aprovechar, ¿no? Y además hay otros co-beneficios más, ¿no?, que son apreciados por muchos actores, ¿no?, muchas veces por el sector privado, ¿no?, que es un financiamiento también que llamamos complementario desde nuestro punto de vista, ya que el corazón es este mecanismo público a través de la empresa de agua, ¿no? Pero muchos sectores privados interesados en la parte agua, la parte carbono, pero también, por ejemplo, en otros como beneficios más, que son la biodiversidad, ¿no?, conservación de la biodiversidad y beneficios sociales, por ejemplo, en términos de reducir brechas en acceso a agua segura entre las zonas rurales, fuentes de agua para la ciudad y la misma ciudad, ¿no? En los acuerdos de conservación que nosotros establecemos, casi siempre tienen un componente que va hacia eso, ¿no?, reducir brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿no? Y para cerrar, creo que insistir en esto de que aprovechemos ese largo plazo, ¿no?, para seguir acumulando conocimiento, acumular experiencia, ¿no?, ser cada vez mejores, retroalimentar a través de monitoreo de lo que hacemos. De los resultados de este monitoreo sirven no solamente para rendir cuentas, ¿no?, lo que genera confianza, sino también retroalimentan aún cada vez un mejor diseño de las acciones. Tenemos que, cuando encontramos ese círculo virtuoso de tratar de ser cada vez mejores, generamos esa confianza, que esa es realmente la base de una sostenibilidad, más allá de lo financiero, porque al final lo financiero también viene por confianza, ¿no? Vamos a conseguir recursos cuando podemos mostrar que están bien invertidos. Gracias. Muchas gracias, Bert. Sí, como tú dices, cada fondo es diferente, ¿no?, en el mismo país y en los tres países que hemos estado trabajando, pero resaltar esa capacidad y efectividad que tienen los fondos va de la mano de poder generar esos compromisos y esa confianza en el largo plazo. Entonces, todo está ligado, ¿no? Ahora, gracias, Bert. Vamos a pasar con Mariela Sánchez. Mariela es economista de profesión, con maestría en dirección de empresas por la Universidad de Piura, especialista en desarrollo de alianzas multiactor, con más de 20 años de experiencia profesional. Es la actual directora ejecutiva de Acuafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao. Mariela, desde la experiencia del Acuafondo, ¿qué factores consideras clave para que el sector privado participe en un fondo de agua? Muchas gracias por la pregunta. Los fondos de agua somos mecanismos financieros de gobernanza y de gestión que integramos a los actores relevantes de una cuenca para promover la seguridad hídrica de una zona metropolitana a través de acciones de conservación que a su vez nos permiten aportar evidencia científica que contribuye a mejorar el conocimiento sobre seguridad hídrica. Desarrollamos visión compartida, promovemos voluntades políticas
desarrollamos proyectos de infraestructura natural y de esta forma ofrecemos un vehículo atractivo para invertir recursos de manera costo eficiente. Desde nuestra experiencia, para el Fondo de Agua, el IME Callao Acuafondo, es un enorme respaldo contar con 11 socios que representan a la academia, la sociedad civil y al sector privado. Estos socios aportan credibilidad al fondo y suman no solo recursos financieros, sino también su expertise técnica y científica, promoviendo una puerta abierta a nuevos inversores. Para esto es necesario además construir sólidos vínculos de confianza. Por un lado, confianza en el desarrollo eficaz y oportuno de los proyectos, y por otro lado, confianza en que los recursos serán eficientemente utilizados. El sector privado, para invertir, necesita confiar en que sus recursos se inviertan bien, en que los proyectos en que se inviertan hayan sido adecuadamente identificados, trabajando de la mano con autoridades locales y también con las comunidades, de manera que se hagan sostenibles en el tiempo, en que los proyectos se ejecutarán de forma oportuna, a tiempo, y en que los resultados de impacto son medibles y tendrán cuentas claras. Necesitan contar con la solidez de un fondo de agua y con niveles de gobernanza claros dentro de este fondo. Y nosotros nos ocupamos de generar este entorno para procurar una mayor inversión privada. Cuenta también, por supuesto, el tener esos números claros, como lo dije antes, es decir, saber cuánto se va a invertir para obtener resultados y conocer cuáles son esos resultados, medirlos, y de esta forma poder calcular ese retorno de inversión en términos de aporte a una o más cuentas. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es vincularlos directamente con los proyectos que financian. Es una maravillosa forma de motivar a otras empresas. Es posible que no todas las empresas privadas y las personas que conforman estas empresas tengan oportunidad de relacionarse con las comunidades, conocerlas y conocer su experiencia de vida con respecto al agua. Cuando generamos esta oportunidad y permitimos que se conozcan, cuando viajamos juntos hasta los proyectos, todas las personas que forman parte de la empresa inversora entienden y valoran su aporte. Comprenden que ese aporte va mucho más allá del dinero, incluso más allá de los metros cúbicos que se infiltran a través de cada proyecto o más allá de las áreas conservadas y forestadas. El aporte se convierte en transformación de vidas y esto, sin ninguna duda, trasciende a cualquier inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Vemos una vez más que el tema de confianza es un proceso de largo plazo y está ligado a esa capacidad y esa credibilidad que los fondos generan en los distintos aliados en sus sitios de intervención. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, Olga Galindo. Olga estudió medicina veterinaria zootecnista y tiene una maestría en desarrollo regional y planificación del territorio. Olga ha sido directora de varias organizaciones de la sociedad civil, ha trabajado en el sector público y actualmente es directora ejecutiva de la Corporación Vivo Cuenca, Fondo de Agua para la Cuenca del Río Chinchiná en Caldas, Colombia. Olguita, gracias por estar aquí. Desde la experiencia de la plataforma de gobernanza multiactor en Chinchiná, ¿cuáles han sido los principales retos para mantener esta participación activa de la plataforma Pactos por la Cuenca hacia el Fondo Vivo Cuenca? Ok, gracias, Paola. Muy buenos días a todos. Un poco les voy a contar el contexto de lo que ha sido este proceso en la cuenca del río Chinchiná. Nosotros estamos ubicados en el eje cafetero de Colombia, en la cordillera central. Y empezamos en la central highlands. We've been working for close to 10 years in a platform that we call Impactos for the Chinchiná. Intersectorial, que lo que busca es generar alianzas alrededor de los procesos de conservación específicamente o teniendo un enfoque de cuenca hidrográfica y de servicios ecosistémicos. Este ejercicio ha sido un ejercicio articulado con muchos actores, representantes de todos los sectores productivos, del sector ambiental, de los entes territoriales, de sociedad civil, y funcionó durante los primeros 5 años sin el instrumento financiero. Nosotros estuvimos durante 5 años casi que abonando el terreno para poder tener cada vez una,
una posibilidad de una sostenibilidad en el largo plazo, basándonos en que es necesario que el territorio sea dotado de un instrumento que permita que las acciones ambientales no sean cortoplacistas, como han sido o como son generalmente pues en todas las regiones. Los periodos de inversión anual, superando los periodos constitucionales. Entonces empezamos a trabajar en este ejercicio, funcionamos durante 5 años así, y después de esos 5 años llegamos a la conclusión de que ya era el momento de dotar, como les digo, a este colectivo de un instrumento financiero que le diera más elementos de sostenibilidad. Y allí entonces empezamos a trabajar en nuestro diseño e implementación del Fondo de Agua Vivo Cuenca. Entonces Vivo Cuenca se configura en ese instrumento que soporta las actividades que se concertan, las acciones o los convenios que se concertan en la plataforma Pactos por la Cuenca. Pero pues como todos los cambios o la evolución de los procesos, pues genera ciertos limitantes, y empezamos a trabajar en una estrategia para poder como abordar estos retos. El primero es que la transición como tal hizo que un poco se perdiera en sus primeros meses, diría yo, quizás en su primer año, se perdiera como la esencia de lo que significaba Pactos por la Cuenca. Es decir, todos nos dirigimos a pensar en el fondo de agua como tal, en el instrumento financiero, y pues eso hizo que se perdiera un poco de vista lo que significa Pactos por la Cuenca, que es en realidad para nosotros el objetivo, o sea, un elemento tal como han mencionado Bert y Mariela, de que obviamente es muy importante el recurso financiero como tal, pero para nosotros, además del recurso financiero, es muy importante esa fuerza que le da el colectivo. Esa articulación, porque no todo es alrededor del recurso, es decir, uno puede llegar a acuerdos de realización de acciones, de ejecución de actividades en territorio, usted desarrolla esto y usted eso, pero todo es en función de un mismo objetivo. Entonces, cuando creamos el fondo de agua, un poco se perdió de vista, y bueno, para eso entonces empezamos a trabajar en un ajuste de la plataforma como tal, del modelo de gestión intersectorial, lo ajustamos y empezamos a clarificar los roles. Y a entender que el hecho de que no hayan recursos de determinada entidad no significa que no hagan parte de la plataforma. Para eso pues trabajamos mucho en escenarios de comunicación, estrategias de comunicación y divulgación, y en esa delimitación de cuáles son los roles. Ese es quizás como el reto más importante que hemos tenido. Sin embargo, cuando se involucran recursos, pues un poco poder como decimos nosotros, como quitarle la propiedad al recurso. Cuando los recursos llegan al fondo de agua, pues nosotros lo que tenemos es que las entidades quisieran en principio como que siguiera llevando su sello. Entonces, como que ese proceso de que ahorita somos una bolsa y alrededor de esa bolsa se toman decisiones, obviamente hay un esquema, un gobierno corporativo que define cómo aplicar, pero con participación de sectores de actores de esta plataforma. Entonces, ese hecho de que ya el recurso llega acá y que entonces ya es un recurso del colectivo y deja de ser de la institucionalidad, sea pública o sea privada, pues también es un reto que debemos de vencer diariamente alrededor de eso. Es decir, es que nos pensamos en colectivo no solo para las acciones, nos pensamos en colectivo también para el manejo y la definición de las inversiones ambientales. Y el tercero, que es un reto que no es solo porque hoy tengamos este instrumento financiero, sino que ha sido un reto constante para nosotros en el territorio, es asegurar la vinculación de la sociedad civil. Y para esto, pues a nosotros nos ha servido mucho poder trabajar alrededor de estas plataformas de fondos de agua y trabajar en red, porque vemos que hay experiencias en otros territorios que son muy efectivas en términos de vinculación. Vincular a la sociedad civil, identificar el rol de esa sociedad civil en este ejercicio para lograr que finalmente todos los habitantes de la cuenca seamos corresponsables del territorio como tal, es decir, que no solo estemos demandando los servicios que nos presta un escenario natural, sino que nosotros también estemos dándole, como retribuyendo este ejercicio, lograr, digamos, que las comunidades, que las organizaciones comunitarias hagan parte de un ejercicio que a ellos les parece que es muy institucional, que es de hecho, que representa de hecho a la institucionalidad pública. Eso es difícil porque pues hay que romper
brechas, hay que acercar brechas, hay que romper como percepciones previas de desconfianza alrededor de la institucionalidad, de sus competencias. Entonces, dar a conocer que la institucionalidad pública y que la entidad privada pues también tiene un interés legítimo en el territorio, eso ha sido pues un reto para nosotros muy importante. Lo abordamos a través de diferentes estrategias, tenemos una estrategia que son las agendas intersectoriales, tenemos acuerdos comunitarios, de manera que cada vez nosotros estemos más cerca de tener a esta sociedad muy convencida de que lo que debemos hacer ellos están convencidos de que debemos de trabajar en conjunto, pero tienen una enorme desconfianza frente a la institucionalidad. Vencer esto, acercar esas brechas, ha sido para nosotros un reto muy importante, pero una constante desde que empezamos a trabajar, no solo como fondo de agua, soporte de la plataforma, sino desde que empezamos a trabajar como plataforma Pactos por la Cuenca. Gracias, gracias Olguita. Sí, importante lo que mencionas, ¿no? Ese trabajo en red y poder establecer roles claros y generar espacios de transparencia donde los distintos actores puedan y se sientan que están representados y que las acciones hacen un conjunto de actividades. Gracias. Gracias, Pau. Gracias. Bueno, con esto terminamos este segundo bloque y vamos a pasar al último bloque. Moderado por Karen. Gracias, Paola. Este tercer bloque, tercer y último bloque, es sobre espacios de colaboración y aprendizaje entre fondos de agua, con un enfoque particular en la plataforma andina de fondos de agua. Antes de introducir a nuestros panelistas, queremos compartirles un video sobre la red Colombia de Fondos de Agua y otro sobre la plataforma andina de fondos de agua. Hola, mi nombre es Andrea Yáñez, soy la directora ejecutiva del Fondo de Agua Bogotá Región y también apoyo con mucha convicción la red de fondos de agua para Colombia. Somos 6 fondos de agua unidos: el Valle del Cauca, Manizales, Bogotá Región, Nororiente Colombiano, Popayán y Antioquia. Quiero contarles un poco sobre las ventajas en colectivo que tenemos de esta gran unión en Colombia para poder trabajar y apoyar la seguridad hídrica de nuestro país. Tenemos algunos hitos en términos de unión para poder establecer mejores canales de comunicación. Tenemos muchas actividades en términos colectivos para generar y fortalecer el apalancamiento financiero de los fondos a través de los proyectos estandarizados. Tenemos también todas las oportunidades para minimizar la curva de experiencia de los procesos y fortalecimientos internos de los fondos de agua. Y algo muy importante, estamos trabajando para poder de alguna manera organizar y ver mucho más clara la hoja de ruta en términos normativos de nuestro país. Hoy quiero contarles que tenemos muchas experiencias ya en acción en territorios que nos ha permitido generar esta gran unión y sobre todo poder generar esa fortaleza en gobernanza del agua en nuestro país. Thank you.
Muy bien, entonces doy la bienvenida a nuestro tercer panel. Nuestros panelistas son Pablo Lloret, director ejecutivo de FLAP, y Andrea Yáñez, directora de Aguas Somos en Bogotá. Iniciamos este panel con Pablo. Pablo es especialista en gestión de recursos naturales e ingeniero civil, con más de 30 años de experiencia en temas de conservación, con enfoque particular en los recursos hídricos, incluyendo los fondos de agua. Actualmente, como mencioné, es director ejecutivo de FLA, Fundación Futuro Latinoamericano. Pablo, nos gustaría escuchar tu perspectiva en relación a cuál ha sido la relevancia y el impacto del espacio colectivo de la Plataforma Andina de Fondos de Agua. Muchísimas gracias, Karen. Un saludo muy, muy especial, muy cordial a todos los colegas y las colegas que están conectados a esta plataforma. Yo quisiera comenzar por el lado humano, que es el que siempre nos mueve. Esta plataforma andina de fondos de agua responde a muchas cosas, pero por sobre todo responde a ese sentimiento de hacer las cosas en colectivo. Debo comenzar quizá por los aliados más importantes, en este caso Tinker, que ha sabido darnos un respaldo incondicional para lograr llegar hasta este hito. A los fondos de agua, creo que poco o nada vale en este momento resaltar de lo que ya se ha dicho, pero sí algunos elementos que son especialmente importantes. Creo que es un segundo nivel, un avance muy importante el trabajar en colectivo. Esa fuerza que cada uno de los fondos nos ha sabido transmitir en estos momentos, con diversas realidades, con diversas problemáticas y con diversas soluciones. Esa diversidad es lo que nosotros estamos buscando. Darle una sostenibilidad, darle más formas, más herramientas, más caminos para seguir adelante. En esa medida, creo que resaltar la Plataforma Andina de Fondos, debemos comenzar primero mencionando que su creación, su génesis, se debe a un sentimiento, insisto, en la parte humana, de todos y cada uno de los fondos. Hace un año, un poco más, éramos 8 fondos, en la actualidad son 10 fondos, y en IFLA tiene el honor y tiene la responsabilidad de animar esa plataforma, de darle movimiento, de hacer un secretariado de esa plataforma. Decimos que el esfuerzo colectivo tiene un impacto colectivo. La simple suma de los fondos no refleja necesariamente el impacto que se está teniendo en los tres países. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que dependen del agua que está siendo protegida por estos 10 fondos. Estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas que están siendo conservadas, que están siendo cuidadas. Y estamos hablando, y quizá lo más importante, de un esfuerzo entre pares, de un esfuerzo de aprendizaje, de un esfuerzo de colaboración. Esa necesidad surgida de los fondos y que llevó a la creación de la plataforma también se refleja en compartir herramientas, se refleja en evidenciar impactos, en evidenciar estas cifras que le vuelven un espacio de muchísima importancia en la región. Ya lo dijo el señor ministro al inicio, esta iniciativa de los fondos de agua es una iniciativa que surgió hace 23 años en Ecuador y que tiene el impacto no solamente ahorita en la región, sino en toda Latinoamérica y en algunas otras regiones de África y de Asia. Todas se basan, diría yo, y con esto el mensaje tiene que ser muy, muy claro, en una gestión integrada de los recursos hídricos. Eso traducido
los actuales momentos a la época actual, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en plataforma, es un trabajo de interdisciplinario que cruza muchas de las soluciones, muchas de las herramientas con un esfuerzo común, con denominadores comunes, con evidenciar de manera común, de monitorear de manera común y de mostrar esos espacios de colaboración como un espacio amigable, como un espacio en positivo y que está proponiendo y que está logrando esas soluciones para nuestra región. No me queda más que expresarles mi inmensa, inmensa gratitud a todas las instituciones que han hecho y que están haciendo posible esta plataforma, este evento, y expresarles mi más alta gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y sí, sin duda estos espacios de colaboración son clave. Y es interesante lo que mencionas, que las alianzas se han generado desde un sentimiento de los fondos y que el espacio de la plataforma es liderado localmente. Entonces, bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar la palabra a Andrea. Andrea estudió economía, es emprendedora y apasionada por el cuidado del medio ambiente. Fue gerente del Fondo de Agua de Biocuenca y desde mayo asumió la dirección del Fondo Agua Somos en Bogotá. También es directora de la Red de Fondos de Agua para Colombia, que escuchamos en el video. Andrea, tenemos la siguiente pregunta para ti. Muchas gracias por estar participando en este evento. La pregunta es, pensando en la Red Colombia de Fondos de Agua, que presentaste en el video, y en la Plataforma Andina de Fondos de Agua, ¿cuáles consideras que son las necesidades de colaboración y la dirección a futuro entre los fondos de agua? Bueno, buenos días para todos. Mil gracias a la FLA, bueno, y a todos los participantes. Un saludo muy especial a Bert, a Pau, a Pablo y bueno, a todos los gerentes. Y creo que Pablo lo ha dicho acá muy resumido y es que al final detrás de cámaras de nosotros como fondos de agua tiene un tema de convicción muy importante y seres humanos que realmente ven con muy buenos ojos el estado colaborativo, ¿no? Para mí es muy importante mencionar una frase que me encanta en este panel, pues porque creo que ya han dicho todo lo que hacemos y muchas veces pensamos que el agua no se va a acabar, pero afortunadamente en la región andina sí existen corazones que escuchan la voz del agua. Y en ese sentido es invitar a todos los que nos están escuchando y es que este tipo de procesos de participación no está estandarizado. Al final podemos participar de una manera muy innovadora y crear acciones a través del agua. Quiero, antes de responderte la pregunta, Karen, por supuesto, es, como decía mi video, somos 6 fondos de agua en Colombia. Estamos hablando desde el Valle del Cauca, Bogotá, Nororiente Colombiano, Popayán, Manizales, Antioquia, donde nosotros con nuestras acciones, que no son bastante simples, estamos ya beneficiando a más de 21 millones de personas en Colombia desde la colectividad, porque todos podemos hacer acciones individuales, pero que cuando nos unimos realmente homogeneizamos procesos que tienen unos beneficios. Y son más de 13 departamentos en Colombia que de alguna manera estamos impactando con nuestras acciones. Sin duda, el esfuerzo del sector público y el unido con el sector privado y en esa verdadera articulación, porque cuando hablamos de articulación no hablamos de unión de recursos, yo creería que la articulación como definición hay que detallarla, ¿no? Ese, como se dice en Colombia, ¿no? Ese esfuerzo nadie quiere pagarlo y ese desgaste que permite de alguna manera ser efectivos en las decisiones, en las acciones. Entonces, cuando vos me preguntas de las necesidades, pero quiero dividirlo en varios puntos. Y al contar con una red en Colombia y ahora que la red haga parte de esta plataforma andina, definitivamente tenemos beneficios desde ser replicables y homogéneos en algunos temas, ser más eficientes. Definitivamente el apalancamiento financiero y o colectivo es de alguna manera el mayor beneficio a esta colectividad y al contar con una curva de experiencia unida, pues obviamente los tiempos se reducen y ya no hay tiempo porque definitivamente the timeline is
shorter because we become more effective. So having the Andean platform not only benefits the water fund, but also it has an impact in the region. We have seen in other programs we see that when we standardize our methodologies and lines of action, y a ver en el monitoreo, porque finalmente estas plataformas o herramientas, más allá de la acción, pueden de alguna manera evidenciar verificación. Entonces, para mí, y me imagino que para todos, es una gran oportunidad poder contar con una plataforma andina que nos permita ahorrar tiempo y, por supuesto, hacer acciones más efectivas. Muchas gracias, Andrea. Es muy interesante, es interesante pensar en los fondos de agua como un bloque de aliados para trabajar en estos temas de conservación a nivel de Colombia, a nivel de la región andina, y bueno, también podríamos pensar a nivel de América Latina. Y gracias de nuevo a Pablo. Y con esto cerramos este panel y vamos a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas facilitado por Paola. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. Ahora hay un espacio abierto para preguntas. Por favor, ya vemos algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si es que tienen alguna pregunta específica para alguien del panel, por favor poner su nombre. Entonces vamos a iniciar. Creo que esta pregunta de Edith Gamboa va dirigida a Dilma o a Andrea, quizás. La pregunta es sobre los compromisos adquiridos por Colombia para desarrollar lo concerniente a mi páramo. ¿O se trata de esfuerzos y compromisos de carácter particular? ¿Cuáles deberían ser las acciones del Estado colombiano a este respecto? Entonces, bueno, André, ¿yo puedo responder? Sí. Claro. Me encanta esa pregunta, porque el detrás de cámaras muchas veces no se puede ver, ¿no? Como herramientas o como plataformas, tenemos unas metas en nuestros planes estratégicos, pero de alguna manera son a veces inmedibles en términos de compromisos. Este tipo de plataformas andinas lo que nos permite generar, más que un posicionamiento, es que de alguna manera nosotros como plataformas podamos tener una veracidad frente a la información y que el gobierno colombiano o cualquier institución pública, estoy hablando en particular en Colombia, consideren que eso es un gran apoyo y un gran brazo que permite complementar acciones en los territorios, ¿cierto? Y los compromisos cuando uno hace programas ambientales en nuestros ecosistemas son inmedibles. Estoy hablando de un acuerdo voluntario que lo manejaba, lo decía Gilma puntualmente, ¿no? Cuando nosotros concertamos algunas acciones en territorio, las necesidades de las comunidades son imparables. Y uno tiene que manejar muy bien el tema de comunicación en términos de expectativas. Porque el fondo de agua tiene un alcance y tiene una misión. Pero cuando un fondo de agua se empodera, o más que se empodera, se mete dentro del territorio, y cuando yo hablo es que se mete dentro del territorio, es que trabaja con la comunidad, pues las comunidades normalmente no quieren que uno salga y que tenga como un límite. Y ese tipo de cosas la gente del común no lo ve. Los acuerdos voluntarios se pueden fijar por 5 o 8 años en términos de medición. Pero al final, cuando nosotros medimos impacto, estos acuerdos se pueden propagar a 10 o a 20 años. Entonces los compromisos, para responder, a veces no se pueden tangibilizar, pero sí, finalmente yo creo que el sector público sí ha tenido unas respuestas muy efectivas en este momento, en el caso de mi páramo, porque ya hay convenios interadministrativos en los diferentes departamentos con las diferentes alcaldías. Gracias, Andrea, por esa respuesta. No sé si Gilma quiere complementar algo. ¿No? Bueno, tenemos Hola. Otra. Sí, no, coincido plenamente con Andrea. La comunidad, en la medida en la que uno cumple con los compromisos hechos inicialmente, quiere más y también increíblemente está dispuesta a dar más.
Entonces, esto no se puede medir y por fortuna el programa o el proyecto siempre tiene la posibilidad de hacer más cosas. Y eso era lo que me refería yo en la última de mis conclusiones. Cuando estos compromisos empiezan a cumplirse y la comunidad percibe que hay un respaldo para la conservación y los procesos de conservación y restauración que hacen en sus predios, está dispuesta a cambiar muchísimas cosas y a recibir más. Entonces, no es factible medir el impacto que tiene el ejercicio en campo y con la comunidad. Gracias. Oh. Sí. Si me permites un poquito complementar allí. Claro, claro que sí, Olguita. Yo creo que hay una cosa muy importante y es que finalmente los fondos de agua, referente a esta pregunta, porque finalmente los fondos de agua desarrollamos en territorio actividades que en el común de las personas estamos pensando que son competencia de una entidad pública y si bien es cierto, así tiene que ser, pues yo creo que es muy importante que se muestre que el fondo de agua, los fondos de agua lo que hacemos es complementar, pero no trabajar de manera aislada. Por eso nuestra insistencia es de trabajar en medio de colectivos y de acuerdos interinstitucionales, y es que destacamos que la participación de la institucionalidad pública es un elemento adicional para asegurar la sostenibilidad. Finalmente, ¿quiénes nunca se van a poder ir del territorio en cuanto a sus competencias? La institucionalidad pública. Los proyectos como tal, pues son proyectos que tienen principio y fin y pueden desaparecer porque pues obedecen a recursos, mientras que la institución pública siempre va a estar allí. Independientemente de que nos parezca que no sea suficiente, precisamente lo que hacemos es complementar eso para mejorar esa suficiencia y asegurarnos de que esas actividades van a seguirse llevando a cabo a futuro. Entonces, por eso insistimos desde acá que el trabajo articulado con las instituciones es fundamental. Los fondos de agua no podemos actuar como si estuviéramos solos en el territorio. Y en este caso, perdón, como estamos haciendo una transferencia de mi páramo al territorio de Caldas, nosotros tenemos vinculación de recursos que le suman a mi páramo desde la autoridad ambiental en cumplimiento del plan de manejo. Los complejos de páramos en Colombia todos o tienen o deben estar formulando un instrumento de planificación, y nosotros en este caso, que es el complejo de páramos Los Nevados, existe ya ese instrumento de planificación, está en proceso de aprobarse por parte de las autoridades ambientales que están en este complejo. Entonces nosotros lo que hacemos es actuar articulados a ese instrumento y articulados a las entidades que son las competentes para que este instrumento se lleve a cabo o se implemente. Simplemente como información, Karen, en Mi Páramo tiene su página web, que es www.mipáramo.org, y es un proyecto que de alguna manera permite ver el escalonamiento de cómo una red se va migrando y se va atomizando a lo largo del país. Perfecto. Ahí vamos a poner este vínculo también en el chat para que esté disponible para todos. Teníamos una mano levantada. ¿Podemos activar el micrófono para que haga la pregunta directamente a los panelistas? Adelante, por favor. Me parece que era Carlos Saavedra. ¿No? Okay, creo que es Manuel. Manuel. Está activado, me parece. ¿Puede hacer la pregunta? ¿Puedes desactivarle, Franco? Sí, ya está desactivado. Ahí está. Adelante, Manuel. No te escuchamos. Está desactivado ya el micrófono, puedes hacer la pregunta. Creo que tenemos problemas. Creo que había otra persona con la mano levantada. Franco, si le damos... acceso a José Luis Rivadeneira. Hola, buenos días. No sé si me escucha. Sí, adelante.
¿Cómo le va? Buenos días, un gusto. Yo estoy acá desde Macas, desde la Amazonía ecuatoriana. Estaba siguiendo justamente las presentaciones. Miren, nosotros acá, pues como ustedes conocen, en la Amazonía ecuatoriana tenemos tanta agua que un poco pasamos despreocupados de los problemas que están sucediendo en las cuencas hidrográficas por temas de contaminación, proyectos estratégicos que se van implementando. Y los gobiernos descentralizados acá, digamos, no le toman mucha atención, ¿no?, en esta gran necesidad que es abastecer, por ejemplo, de sistemas de agua potable para las comunidades, que tenemos muchísimas acá en la Amazonía. Nosotros estamos también presidiendo una junta de agua en una de las parroquias más grandes de la provincia de Morona, Santiago. La pregunta sí era, ¿cómo podríamos coordinar acciones justamente para sensibilizar a la gente, para educar, para poder concientizar hacia el buen uso del agua potable en función de las prelaciones, ¿no? Para consumo, para producción, para recreación inclusive, y obviamente para crear esa sensibilidad aquí en la Amazonía. Y obviamente tenemos que ir ya teniendo cuidado con este gran recurso que es fuente de vida y que nosotros pues estamos también acá preocupados y obviamente intencionando ya algunas acciones para precautelar con este gran recurso. Eso quería preguntarles. Muchas gracias y un gusto participar con ustedes. Gracias, gracias por tu pregunta. No sé si alguien de Ecuador quisiera contestar. Yo puedo tomar esta pregunta. Dada la ubicación del colega que nos menciona, yo creo que es importante mencionarle la incorporación a la plataforma andina de fondos de agua del FODESNA, el Fondo de Desarrollo en NAPO. Es el primer fondo que tiene o que responde a una cuenca amazónica media, digamos media alta, y que seguramente tiene la misma problemática que lo que nos acaba de mencionar el colega. Es decir, el problema no es la cantidad de agua que está ahí, el problema es el drenaje de esa agua. Entonces, le invitamos muy cordialmente a que nos contacte a la FLA y contacte directamente al FODESNA. Ahí se puede tener muchas actividades en común, muchas soluciones en común, sobre todo. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta anónima para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo garantizar o precautelar la sostenibilidad en el tiempo de redes como la plataforma andina de fondos de agua? Cualquiera puede responder. André. Adelante, Andrea. Me escuchan. Bueno, esa es la pregunta constante, ¿no? Yo creo que la visión que se puede tener en términos de sostenibilidad tiene que ser en la diversificación de los ejercicios. Cuando hablamos de sostenibilidad de una plataforma colaborativa como son los fondos de agua, depender de un solo mecanismo muchas veces tiene mayores desafíos. Desde la práctica, desde lo que pude vivir durante 8 años en el Fondo de Agua Alianza de Cuenca, que es el Fondo de Agua del Nororiente Colombiano, frontera con Venezuela, es que esa diversificación de crear mecanismos innovadores en términos de financiamiento nos puede dar complementar acciones para apalancar recursos del Estado. Nosotros en Colombia tenemos algunos desafíos frente a la estabilidad y sostenibilidad porque la normativa muchas veces no nos lo permite. Y lo que queremos a través de la plataforma andina es poder tener un posicionamiento en nuestras acciones, pero realmente la diversificación en mecanismos financieros puede apalancar colectivamente convenios interadministrativos con las entidades públicas, que sí, finalmente estos recursos son mandatorios. Y el segundo punto importante para la sostenibilidad no solamente depende del recurso que tenga el fondo, sino la confianza y la pertinencia que se tenga con las comunidades. Podemos tener muchos recursos, pero si finalmente las comunidades no nos permiten la entrada a estos ecosistemas frágiles, pues no existe sostenibilidad. Entonces tenemos que aprender a leer muy bien esa palabra sostenibilidad que depende de muchos factores. Muchas gracias, Andrea. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta de Carlos, que no pudo activar su micrófono, pero lo ha escrito.
Para cualquiera de los panelistas, en términos generales, uno de los aspectos fundamentales es consolidar el aporte, mecanismo financiero al fondo en el mediano o largo plazo, tanto en actores públicos, como por ejemplo empresas administradoras de agua, sector privado, como por ejemplo empresas que generan beneficios económicos por el aprovechamiento hídrico, y los propios usuarios, el aporte de las tarifas de agua, que en sí mismo pueden no ser suficientes para el desarrollo de las medidas de restauración de las cuencas. ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad financiera del fondo? ¿Qué mecanismos se han desarrollado? De modo que luego de un aporte inicial, este pierda vigencia o compromiso institucional. No sé si alguno de los panelistas, tal vez escuchar de Ecuador. Bueno, Pau. Como decía, yo creo que es clave que poder combinar diferentes fuentes, ¿no? No apostar a una sola, sino combinar diferentes fuentes donde algo relacionado a la tarifa definitivamente tiene un rol importante. Y ahí quisiera señalar algo que quizás para algunos puede ser sorprendente, ¿no? Cuando hablamos de que, como existen en algunas partes de Ecuador, de Perú también, promovido por el regulador del agua potable, SUNAS, tarifa, porcentajes de la tarifa dedicado a la conservación de cuencas y conservación de las fuentes de agua, ¿no? Porcentajes de 1, 2, 3, en algún caso hasta el 5%, quizás parece poco, ¿no? Pero donde estos aportes se han mantenido por bastante tiempo, rápidamente son recursos bastante importantes. En el caso nuestro en Quito es el 2%, y son recursos nada despreciables, ¿no? Donde rápidamente nos encontramos más bien en varios ejemplos con limitaciones a la capacidad de implementación, ¿no? De estos recursos, ¿no? Por ejemplo, en Perú se ve ahora que hay varios, lo llaman los mereces, ¿no? Hay varios ejemplos donde ya está aprobado esa tarifa, se está cobrando, acumulando, y hay varios cuellos de botella para poder usarlos e implementarlos, ¿no? Entonces, 1 o 2% no hay que verlo como poco, yo creo que puede ser bastante recurso. Y ahí combinar con las otras fuentes, las privadas, como el mismo señor que hace la pregunta dice, ¿no? Y el mecanismo, un mecanismo jurídico, y puede ser un reto grande, ¿no? Donde exista esa posibilidad, ¿no? De que puedas trabajar con recursos de diferentes fuentes, es muy, muy poderoso, ¿no? En principio, ninguna de ellas no debe ser solamente inicial, ¿no? Todas ellas pueden ser permanentes, pero solamente serán permanentes en la medida de que los iniciales hayan sido invertidos bien y que se genere la confianza para que estos aportes sigan fluyendo. Muchas gracias. Gracias, Bert. Estamos con el tiempo con las justas y vemos algunas preguntas, vamos a hacer una más y luego vamos a tener que cerrar, pero podemos responder las preguntas por interno. De Felipe Javier Íñiguez dice: buenos días, en el caso de Ecuador existe un mecanismo de financiamiento que se denomina tarifa de agua cruda, actualmente recaudada y gestionada por la Autoridad Única del Agua. La pregunta es, ¿cómo han logrado los fondos de agua en el país coordinar las actuaciones con los fondos de agua, con la Autoridad Única del Agua, y evitar que se dupliquen los aportes de los usuarios del agua y especialmente que se diluyan los esfuerzos? Si me perdona, puedo tomar esta también. Claro. En esa posible situación de duplicación, pero la verdad estamos muy, muy lejos de este riesgo de duplicación. Si bien se está cobrando la tarifa de agua cruda, nada de estos recursos por lo pronto está fluyendo hacia la conservación de cuencas o la conservación de fuentes de agua, ¿no? Una larga historia de que
se crea o no se crea un Fondo Nacional del Agua en Ecuador que sería alimentado con estos recursos. Hay muchos candidatos, aparte de conservación de fuentes de agua, hay otros candidatos, como por ejemplo la operación de la infraestructura multipropósito, que quieren usar estos recursos, y realmente en la práctica, lamentablemente diría, no ha habido esta recaudación por esa vía para la conservación de fuentes de agua, así que no hay el riesgo de duplicación todavía. Si es que en algún momento lo hubiera y realmente, otra vez, ojalá se llegue a cobrar esto para fuentes de agua también, y ya se ha conversado con la autoridad del agua, con el viceministerio del agua, ¿no? Está claro que los fondos de agua no cubrimos todo el territorio nacional, y también está claro que hay zonas, por ejemplo, donde hay ciudades grandes que tienen una mejor posibilidad de recaudar recursos significativos, y cualquier iniciativa desde el Estado podría más bien dedicarse a las otras zonas, zonas quizás más rurales, ¿no? O donde no existe en general esa posibilidad de recaudar, pero también hay mucha necesidad de invertir en la conservación, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un mapeo, ¿no? De qué zonas cubrimos fondos de agua, qué zonas también son tal vez cubiertos por otras circunstancias donde el usuario, dígase por ejemplo una central hidroeléctrica también, pueda invertir con mayor facilidad en su cuenca, y seguro que van a quedar grandes áreas que el Estado tendría que atender directamente. Muchas gracias, Bert. Bueno, estamos con el tiempo limitado, vamos a... hemos compartido en el chat algunos vínculos sobre mi páramo, también sobre los factores de éxito de los fondos de agua, información sobre los fondos en general, y podemos enviar un correo posterior a este webinar con todos estos recursos y también con las preguntas que no hemos podido responder ahora. Con esto agradecerles mucho por la participación, y para cerrar el evento quisiera darle la palabra a Pablo Lloret para que nos ayude con el cierre. Gracias. Muchas gracias, Pau. Expresarles nuestra inmensa gratitud y hablo en nombre de la Fundación Futuro Latinoamericano. Están representados aquí en esta plataforma. Ha sido un evento de lo más enriquecedor. Creo que todos hemos aprendido mucho, y sobre todo, como mencionó Paola al último, quedan los vínculos, quedan los materiales y quedamos todos a las órdenes para trabajar por el agua, trabajar con el agua y trabajar sobre todo con las personas que están atrás de estos mecanismos financieros, de esta solución, para lograr ese objetivo común que es tener agua para todos y para todas. Muchísimas gracias.